Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo realizar efectos de cliente. Para ello nos vamos a ir a módulo de gestión de banco, efectos, gestión de efectos. El tipo de transacción va a ser cobro y la vía de pago recibo a cobro, recibo domiciliado a cobrar. Damos OK y nos presenta esta ventana con los cajones de enviado, creado, presentado, pagado, cancelado o fallido. Muy bien, nos vamos a creado y nos muestra la 98 y la 89, que yo los creé con el asistente de pago. Recordemos que el asistente de pago permite generar cobros y pagos en lotes como transferencias bancarias, cheques o efectos, tanto en clientes como en proveedores y según su vía de pago seleccionada. Yo voy a marcar las dos, las voy a presentar para luego enviar al banco y haga el cobro. Antes de presentar, debo colocar aquí la información del banco propio. Seleccionamos. OK. Ahora le doy actualizar. Perfecto. Y ya lo tengo presentado al banco. Ahí tenemos la 98 y la 89. Muy bien. ¿Qué pasa? Ahora tenemos que indicarle al banco cuáles son los clientes y los documentos que hay que cobrar. Para ello nos quedamos en gestión de banco, informe bancario, informe electrónico, anticipo de crédito, SEPA. Muy bien, aquí le damos siguiente, colocamos el número del banco de nuestro banco, el formato SEPA, que es CORE. Importante, antes de utilizar esto debemos validar que en gestión, inicialización de sistema, detalle de empresa, en datos de contabilización tengamos el ID acreedor de SEPA que nos suministra el banco. Esto es como un ejemplo, coloqué esta información. Ahora muy bien, ¿qué número de efectos vamos a utilizar? Vamos a mandar 89, la 98, le vamos a dar OK, siguiente, la vía de acceso es donde se nos va a guardar el XML, lo podemos cambiar, le damos siguiente, es en este momento que se presenta, nosotros se lo presentamos al banco. OK, a mí me va a dar error porque no tengo un ID acreedor. OK, le damos finalizar. Una vez enviado esto, esperamos respuesta del banco para pasar el 98 y el 89 a pagado, cancelado o fallido. En este caso los dos han sido pagados, simplemente aquí en desplazar podemos pasarlo a creado por o a pagado. Como fue efectivo, le damos actualizar. Perfecto, me voy al botón, al cajón de pagado y vemos que tengo el 98 y el 89. ¿Okay? También puedo presentarlo como fallido, porque luego me dio falla con esto, le doy fallido, actualizar, la 98 pasa al cajón de fallido. ¿Cómo hago para pasarlo a cancelado? Simplemente en presentado, marco y le digo creado por, lo mando a creado por y aquí a creado, lo mando a cancelado. ¿Okay? Esta es la forma de utilizar los cajones y los efectos de cliente.